Este que ven es Flas, está con Amaya en el refugio de Aparrioja. Luego vamos a estar con ellos, nos van a contar cómo este refugio ayuda a muchos animales a que continúen viviendo felices. Y también en el programa de hoy vamos a estar con César Velasco. Su corto Alegría Riojana acaba de triunfar en Cannes. Cine, música, gastronomía, esto y mucho más aquí en 7 Magazine, edición verano. Aquí comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja y vamos a empezar con un invitado habitual de nuestro programa, con Carlos Bustillo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado. Bienvenido de Bustillo Servicios Veterinarios para hablar de, bueno, nuestras mascotas y sobre todo de una cuestión muy importante en verano y muy recurrente. Sí, efectivamente, en esta época estival, pues la gente decide irse de vacaciones, que es lo lógico, con muchísimas ganas, pero se encuentra con el problema de la mascota, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con la mascota? Entonces, hay muchos propietarios que tienen la suerte o la posibilidad de llevárselo, pues porque van a vivir a la casa del pueblo que tienen, van a un hotel que admite animales, van a ir a un camping, en fin, pueden llevarse la mascota, ¿vale? De hecho, nosotros los veterinarios tenemos una guía que podemos, ver en las clínicas veterinarias, de hoteles que se admiten mascotas, ¿no? Pero muchas veces no es posible esto, pues porque vas a hacer un viaje en avión, un viaje distinto, no admiten mascotas. ¿Qué hago? Lo llevo a una guardería. Vale. Es importante llevarlo a una guardería, primero, una guardería que nos ofrezca todas las garantías legales de estar al día de todo. Su uso de responsabilidad civil, que está dado de alta, que las instalaciones están correctas, que la gran mayoría de nosotros en La Rioja contamos unas guarderías de excelente calidad, ¿vale? Pero hay que asegurarse antes de que lo que nos ofrecen es totalmente legal, están dados de alta, con todos sus permisos, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, pues tenemos que plantearnos cómo llevar a la mascota, ¿no? Lo primero importante es que tenemos que llevarlo, nos lo van a decir ya en la guardería, pero hay que tenerlo bien claro, desde el punto de vista vacunal, al día. Esto es como si llevas a un niño a un campamento o a un viaje a Inglaterra hasta 3 meses, te van a pedir cómo está el día de vacunas, ¿no? Ahora con el COVID, además, que lo tenemos todo como muy en la cabeza. Más interiorizado el tema de vacunas, ¿no? Ahora está súper interiorizado. Entonces, tenemos que tener claro que antes de llevar a la mascota a la guardería, pues no estaría mal pasar por el veterinario, que nos atiende habitualmente, que vea la cartilla, cómo está, si está la rabia, que es cada 2 años en La Rioja, si está las vacunas de la polivalente, es decir, cómo está desde el punto de vista sanitario, ¿vale? Porque cuando lo vamos a dejar, muchas veces hay la sorpresa agradable de, lo siento, no puedes venir porque te falta una vacuna y ahora ya no puedes, ya no podemos ponerla en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es importante, hay una vacuna que se llama tos de perreras, que es una enfermedad que es muy frecuente, sobre todo cuando hay una colectividad de animales, por ejemplo, una guardería, en una peluquería, es decir, cuando se juntan animales de diferentes orígenes, pues hay una bacteria que afecta en las vías respiratorias y genera mucha tos. Entonces, es importante, interesante, una semana antes de llegar a la guardería, tenerle vacunado de esa enfermedad, porque si no, luego, si ellos tienen esa enfermedad, la padecen, es bastante importante, da muchos síntomas, mucha clínica, entonces hay que evitarlo llevándolo al día de las vacunas. Ahora, como decíamos, estamos más concienciados de la importancia de las vacunas, ¿no? Con esta cuestión pandémica, y siempre viene bien, bueno, pues en este caso hablaba Carlos, de llevarlos a una guardería, revisar esa cartilla de vacunación, también de nuestras mascotas, muy importante, y consultarlo con un especialista. Exacto. Hay que consultarlo todo porque, por ejemplo, también es importante que nuestro animal llegue desde el punto de vista protegido, de protección frente, por ejemplo, a pulgas y garrapatas, pues porque seguramente no es una cuestión de la propia guardería, pero se junta animales de diferentes orígenes y entonces, pues esto es un poco como los piojos de los niños en los colegios, en las guarderías, ¿no? Hay que, antes de llevar al animal, tiene que ir protegido frente a parásitos internos y externos. Esto es bastante importante. Después también hay animales que tienen que recibir una dieta especial. Pues, por ejemplo, imagínate un montón de animales que hay con obesidad y que toman una dieta especial para no coger peso. O animales con un problema de piel que necesitan un pienso especial. Pues es mejor llevar esa dieta, que no nos la cambien, porque si la cambiamos
va a surgir un problema, ¿no? Es decir, no vamos a cumplir lo que nos ha dicho el veterinario y luego, pues si por ejemplo es por un problema de piel, el animal va a comenzar a rascarse, pues porque es una dieta que no es la adecuada. Es decir, tenemos que llevar todo el material para que nuestra mascota esté perfecta esos días. ¿Qué tipo de servicios ofrecen estas guarderías? Bueno, las guarderías realmente ofrecen el servicio de cuidado de la mascota, ¿vale? Ellos tienen que proveer al animal de un sitio que esté perfecto desde el punto de vista de higiénico-sanitario, con agua abundante, con su sombra, que le permita sacarlos a pasear todos los días, ¿vale? Necesitan un ejercicio para que ese animal no esté confinado durante una semana, sino que tenga sus ratos de paseo. Ofrecen servicios pues, de peluquería, lo pueden lavar, y sobre todo lo importante es que esa mascota nos la devuelvan con garantías de que la han cuidado perfectamente, que es lo que hacen, ¿no? Incluso hay algunas que tienen hasta una cámara donde tú puedes ver a tu mascota durante el día qué es lo que está haciendo. O sea, que están. De verdad que en La Rioja las guarderías caninas que tenemos son de excelente calidad y dan unos servicios buenísimos para que nuestra mascota esté bien durante esa semana. Hay mucha gente que se me pregunta, ¿y lo va a pasar mal? Pues la verdad es que no, porque al final los perros quieren estar con perros. Entonces, el hecho de estar con otros animales, pasear, además en las guarderías saben muy bien cómo combinarlos, los que tienen más carácter con los que tienen menos carácter, para que no haya problemas de conflictos o luchas entre ellos. Entonces, no pasa nada por dejar al animal en la guardería. Es un, bueno, pues es una especie de mini campamento para ellos, ¿no? En el que los animales pues, se lo pasan bien, están con otros animales. Y no pasa nada, porque esa dependencia que tienen de nosotros, pues igual también de vez en cuando conviene soltarla. También les viene bien, ¿no? Exactamente. Eso quería preguntarte, si la primera vez que dejamos un animal en una guardería, ¿sufren algún periodo de adaptación diferente? No sé si llegan a estresarse de alguna manera, ¿o es rápido esa adaptación? La adaptación es muy rápida. A ver, depende muchísimo de la mascota. Hay mascotas, pues imaginemos el típico Yorkie o el típico caniche que está súper pegado al propietario. Esos animales sí que quizás lo vayan a pasar peor al principio, pero luego hay animales, o sea, perros sobre todo, que se relacionan en el parque un montón de horas al día, que salen todos los días, que tienen muchísima relación con otros perros. Esos animales prácticamente, así que hay un cambio al principio, una cierta adaptación, pero están encantados de estar con otros animales. O sea, que digamos que al final los perros que se socializan correctamente y que están sociales correctamente no sufren ningún problema. Y supongo que la elección de una buena guardería da la seguridad, ¿no? A esos propietarios de que... Exacto, y además ellos, si hay algún problema, llaman al veterinario habitual para saber si hay que hacer algún seguimiento. O sea, que estamos continuamente en contacto con ellos en caso de que haya algún problema. ¿Y cómo reaccionan los animales cuando ya se van de la guardería y se reencuentran con sus dueños? Bueno, pues hay de todo. Hay desde animales que están enfadados, digamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, bueno, pues que, ¿sabes? Si no se han... si lo han pasado un poquito mal, en el sentido de que han estado más nerviosos, pues van a estar un poquito enfadados con nosotros y van a reaccionar no de la manera que esperábamos, sino quizás... pues son un poco de, pues, ¿sabes?, de inquina, decir, me has dejado aquí y ahora yo te pues, la devuelvo. Te un devuelvo poco, ¿no? Pero la mayoría de perros, pues fenomenal, súper contentos, porque al final el perro, hay que tener en cuenta que la socialización del perro y el hombre es antiquísima, ¿no? Entonces la relación, el vínculo que se forma con el propietario es impresionante, entonces pues lo devuelven con muchísimo cariño. Pues hemos estado, Carlos, en la protectora, en el refugio de Aparrioja, y te invito a ver que con nosotros este reportaje en el que nuestra compañera Judith ha estado precisamente con ellos. Yo soy Amaya, soy la madrina de Flash. Flash es un perrito que nació sobre enero del 2019, va a hacer 2 añitos, y gracias a Dios, gracias a Aparrioja, le sacaron de donde estaba porque estaba recibiendo maltrato desde que nació, y de ahí vienen sus miedos, sus inquietudes, sus cosas que tiene en la cabeza, pero con trabajo, con mucho tiempo y sobre todo con mucho amor que darle, pues él deposita su confianza en ti. Yo creo que todos los que hay aquí necesitan de nosotros, pero unos más que otros, porque son más difíciles de que se adopten. Flash, yo creo que es un perrito que para una casa él no disfrutaría en una casa. Él disfrutaría en una finquita, con una casita y que esté tranquilo, que no haya mucha gente alrededor. Y ya te digo, con paciencia, como la he tenido yo empecé con él en septiembre del año pasado,
y a mí ni me miraba la cara, ni comía de mi mano, no quería andar conmigo. Y ahora, con la única persona que va es conmigo, me come de la mano, me come de la boca, le llevo a pasear y es mi sombra. Entonces, si yo lo he conseguido, pues otras personas, con la paciencia y la dedicación que se merece él, pues podían conseguirlo. Las personas que amen a los animales realmente, que harían un bien enorme en poder adoptarlo o apadrinarlo, porque también Flash no tiene muchos padrinos aquí, me tiene a mí, y cuando yo falto, pues no sale tanto como cuando yo estoy. Entonces también sería muy bueno que tuviese padrinos para cuando yo falte, pues que le puedan sacar y que pueda ir confiando en más personas. Y cuando él te da su confianza, que yo tardé 4 meses o así en que me la diese, es una satisfacción, vamos, que me emociono. Pues ahí estaba la emoción de Amaya con su nueva mascota, con Flash, Carlos. Historias increíbles, la verdad que la tarea que hace esta protectora es impresionante, o sea... Y algún día que he subido con los hijos a pasear algún animal, que es increíble la cantidad de gente que sube, que los saca a pasear, la tarea que hacen en cuanto a adoptar animales, animales que, como Amaya ha dicho, tienen a veces muchas dificultades, hay problemas de comportamiento, miedos, y ellos sacan adelante un montón de animales, una tarea encomiable. Desde luego que sí, decía, es que me ha devuelto, se emociona, ¿no? Todo lo que aporta también esa mascota a las personas. Efectivamente. Esa doble satisfacción. Carlos Bustillo, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a hablar de esos test de antígenos que desde la pasada semana ya pueden distribuirse en las farmacias, así que bueno, es una buena solución para seguir avanzando en esta situación pandémica. Ya están a la venta en las farmacias riojanas los tan esperados test de antígenos. Esta medida podría haber llegado un poco tarde, teniendo en cuenta que más de la mitad de los españoles ya disponen de la pauta completa de vacunación. Llega un poquito tarde, puesto que podríamos haber frenado desde bastante antes, sobre todo esta quinta ola. Aunque esto no ha impedido que se trate de una medida muy bien acogida por los ciudadanos. Me parece muy bien. Me parece una opción más rápida. Es otra medida más de seguridad. Sí que van a ser bastante efectivos. Sandra nos va a explicar el paso a paso de la realización de este tipo de test. Este test viene con 3 partecitas, ¿vale? Este vendría a ser el test, ¿vale?, donde vamos a añadir la muestra. El hisopo, ¿vale?, con el que cogeríamos la muestra. Tenemos esta probetita donde añadiríamos esta monodosis, que es el líquido reactivo. El hisopo se introduce en las 2 fosas nasales, no hace falta que lo metamos hasta el cerebro, ¿vale? Simplemente que sí, que lo introduzcamos de 2 a 2,5 centímetros por encima del orificio. Damos unas 4 vueltitas para asegurarnos bien de tomar la muestra. Y directamente, sin dejarlo en ningún sitio, lo metemos con el líquido reactivo. Agitamos 10 segundos, cerramos esta probetita, que se convierte ya como si fuera un cuentagotas. Echamos en este test 3 gotitas y ahora sí que es muy importante que cronometremos de 15 a 20 minutos. No puede pasar 20 minutos, eso sí que es muy importante porque el resultado dejaría de ser fiable. Después de estos 15 minutos ya tenemos tu resultado, es negativo claramente, ¿vale? Vemos que solo aparece la rayita en la línea de control, con lo cual es un test negativo. Para que fuera positivo nos tendría que aparecer la rayita de la T y la de la C. Entonces, Sandra, con esta prueba ya podría montarme en cualquier avión para viajar. No, no nos sirve como para un test negativo para viajes, ¿vale? Porque nosotros lo que no podemos es emitir ningún certificado que te valga para poderte montar en avión o medios de transporte. Para eso tendrías que acudir a algún laboratorio en los que sí que tengan permiso para emitir este tipo de certificados.
A pesar de que en otros países europeos el coste de la prueba es inferior a un euro, en España el precio rondará los 10, y esto ha hecho que se abra debate. Pagar un test a 10 euros tendría que estar al acceso de toda la población y cada 2x3 poder, mientras dure todo esto, poder testarnos. Si pones en una balanza lo que te gastas y no te lo que puedes evitar, no me parece que el precio sea exagerado, pero entiendo que habría que intentar democratizarlo lo más posible para que de verdad llegue a la gente. El resultado del test, especialmente si es positivo, deberá ser notificado inmediatamente al médico de cabecera. Bueno, y vamos a continuar con más asuntos. Ya saben que cada semana en 7 Magazine Edición Verano les lanzamos una pregunta relacionada con el mundo del cine, y si la aciertan pueden conseguir entradas dobles para los cines Yelmo en la capital riojana. La pregunta de esta semana, ahí va. En la película dirigida por Steven Spielberg, ¿qué extraterrestre quiere volver a casa? Bueno, pues ahí está la pregunta. Si lo saben, tienen que enviar un email a programas@7rioja.tv, programas@7rioja.tv, y ganar alguna de las entradas dobles para ir al cine. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos aquí con más asuntos, con la tapa del día, así que vayan abriendo boca hasta ahora mismo.